Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el país donde estés Hola. o el lugar o en el día que nos estés mirando. Pues nada, hoy les teníamos que hacer un videíto, estamos de playa, como lo ven, y no vamos a dejar de mandarles el video. Uno era porque nos pidieron que les explicáramos bien lo de los símbolos que dice dispensa para cada centro de energía, Así ¿vale? es. A ver. Bueno, muchas personas han preguntado el porqué de esos símbolos concretos que recomienda Dispensa, que ahora voy a explicar cuáles son. En primer lugar, les quiero decir que si cada centro energético tiene una misión, una frecuencia concreta, un cometido específico dentro de nuestro cuerpo, pues lógico que le corresponda un símbolo que se adecue. Ahora, los símbolos que recomienda Dispensa son recomendaciones, muy acertadas desde luego, Claro. pero recomendaciones. Ustedes le pueden poner el que más El les que resuene, quiera. el que más les resuene, ¿de acuerdo? Conforme al cometido de ese centro energético. Y empiezo. El primer centro energético, que es el que está en la base del perineo, por ahí por la zona del sacro, es el de la energía creativa, el de la fuerza vital, esa fuerza que con las respiraciones en la meditación de Dispensa llega hasta el cerebro. Imagínense el poder que tenemos ahí debajo. Entonces, Dispensa recomienda una espiral ascendente de energía, esa energía que asciende hasta la cabeza, ¿de acuerdo? Pasando por todos los demás centros. Segundo centro energético o chakra. Es el que se corresponde con la seguridad, con el confort, con el sentirnos El protegidos. que El queda en el ombligo. que queda ahí está, en la zona del ombligo, un poquito por debajo, con la seguridad, el alimento, con todo lo que tenemos que tener para sentirnos a salvo, Casa. casa, refugio, en fin, a ese símbolo, entendiendo que la divinidad nos cuida eternamente, Dispensa ha sugerido que se le ponga un símbolo del infinito, que es esa protección para siempre, como seres divinos que somos. Tercer centro. Es que está aquí en el plexo solar, en la boca del estómago, y ese es el centro de la voluntad, del remover los obstáculos, de anteponernos cuando tenemos que hacerlo y de hacernos valer. Entonces, Dispensa muy bien lo representa con unas cadenas rompiéndose. Es la voluntad que rompe y quiebra los obstáculos y sale adelante. El cuarto centro es el del corazón. Por tanto, qué mejor que lo que propone Dispensa, que es un corazón con alas. ¿De acuerdo? El quinto centro, que es el de la garganta, tiene que ver con la creatividad y la expresión, nuestra expresión, expresarnos libremente como somos. ¿Qué mejor que un altavoz, una bocina, como él propone? El sexto centro energético es el tercer ojo, relacionado íntimamente con la glándula pineal, y él lo representa con una antena. ¿Por qué? Porque es el centro de la clarividencia, de la intuición, de captar mensajes de dimensiones Del superiores, del cosmos, del cosmos. universo. Y necesita una antena para captar bien la frecuencia. Esos son los Esos símbolos. son los símbolos, efectivamente. Y el séptimo centro energético, él lo representa con una espiral descendente, porque la energía que subió del primer centro, digamos que cierra como el círculo en nuestro cuerpo. Y ahora este centro, que es un centro inmaculado por el que entra información divina, cierra el círculo y ahora la energía desciende nuevamente, de nuevo al primer centro, pasando por el quinto, el sexto, perdón, el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y primero. ¿De acuerdo? Así que esa es la explicación de cada centro y el porqué. El octavo, cuando es el octavo centro, ¿Qué está ese por que aquí? queda a 40 centímetros de nuestra cabeza, ese es Dios, el Dios universo, superior. tuyo superior, eres tú mismo, ¿eh? ¿Vale? Es esa esencia divina del yo soy. Bueno, y otra cosa era que trucos para meditar o técnicas para meditar. No hay una técnica en específico, no hay un truco en específico. Tú trata de meditar. Medita una hora, medites un minuto, 2 minutos, 3 minutos, prestándole la atención a la respiración, o no importa. Dispensa siempre dice que no hay meditaciones malas.
tú sigues las meditaciones de Dispensa, si quieres seguir a Dispensa, hay meditaciones de 10 minutos, de 15 minutos, de 20, de 40, de una hora, de dos horas, de 8, no importa. Tú medita, la cosa es que te pongas a meditar todos los días. Practica. Y tratando, si quieres sanar algo, de convertirte en ese otro ser sano. Eso es lo importante, es que te lo creas, que creas realmente lo que estás haciendo, que estás sanando. ¿Y se consigue con práctica? Sí. ¿Es una habilidad más que tienes que practicar? No hay trucos, no. Ponte a meditar un minuto, después dos, después tres, así hasta que al final vas a entrar en ese bucle. Es como, yo siempre digo a mis alumnos, es como cuando te vas a cepillar los dientes para irte a la cama, pues la meditación va a ser lo mismo. No te vas a poder ir a dormir sin meditar, o no te vas a poder levantar a la mañana sin antes meditar. Y cuando ya le agarres el truco tú, o la práctica tú, ahí ya vas a ver que no lo vas a dejar de hacer nunca más, ¿vale? Aparte que es buenísimo para todo. Uh-huh. Pues nada, nosotros ya los dejamos, les mostramos que estamos en la playita e igual tratamos de hacerles este video para ustedes. ¡Y chao! Que estén muy bien, los queremos mucho. ¡Adiós!